Y por eso, cuando hay que bajar la dosis de clofarabina, es mejor bajar el número de días, el número de dosis, y no la dosis en sí. Porque uno podría imaginar 5 dosis ineficaces en vez de 2 dosis buenos, y en vez de 5. Lo ideal es 5 dosis a 52 miligramos por metro cuadrado con citarabina. Pero segunda elección sería esa dosis por 3 días o 4 días en vez de 5. Para disminuir la toxicidad y no bajar la dosis de todos los ciclos, sino bajar el número de días. Y así el esquema, dando, y el orden también es importante. Y a veces damos la quimioterapia y la enfermera llama, ah, yo quiero dar esto porque llegó de la farmacia, el otro no llegó, y el paciente impaciente, y tenemos que continuar. Y para la mayoría de medicamentos, eso está bien, no hace daño. En este caso, clofarabina primero y 4 horas después citarabina, porque la clofarabina entra en la célula y produce cambios celulares, y después la citarabina llega para matar. Y por eso esta combinación es muy buena, pero el orden y el tiempo de los 4 horas para dejar funcionar la clofarabina antes de la llegada de citarabina es importante. Afortunadamente, hace como 4 días salió esta publicación, y por eso puedo mostrar los resultados definitivos y publicados, y por eso puedo compartir todas las diapositivas, porque no hay nada no publicado aquí. Y eso es el COG que hizo el estudio de clofarabina más citarabina, y exactamente a la dosis que mostré. No quiero enfatizar esto, es solo una cosa. Han medido en la parte de arriba es primer ciclo, segundo ciclo y mejor respuesta. Y la mejor respuesta, no, para mí no es una medición adecuada de la eficacia del régimen, porque uno podría tener una respuesta completa después de un ciclo y enfermedad activa después del segundo ciclo. La respuesta, mejor respuesta fue después del primer ciclo y fue respuesta completa. Y vemos aquí, de los 19 pacientes que tenían una respuesta o en el ciclo 1 o 2, 3 ya habían recaído en el segundo ciclo. Y para mí eso no muestra eficacia del régimen, si después de un ciclo responde y después del segundo ciclo ya recayó después de un mes. Eso no es un régimen eficaz. Y por eso, para mí es la incidencia acumulativa de la remisión completa y el tiempo que perdura esa remisión completa, si puede durar hasta el trasplante, en casos de alto riesgo. Y aquí una comparación, la curva azul son los respondedores que tienen una sobrevida mejor y en rojo los no respondedores. Y no me quejo de ver la curva porque uno podría tener la idea de que aún los no respondedores, 16% son vivos después de 2 años porque ya reciben terapia de segunda, tercera, cuarta línea. Pero la comparación, no me gusta ver en la parte a la izquierda y abajo el valor P, comparando respondedores y no respondedores. Es obvio que si uno no responde, es el mal pronóstico, ¿no? Porque la enfermedad sigue ahí activo. Y por eso comparar eso para mí no tiene sentido. Mostrar las dos curvas sí tiene mucho sentido. Ahora vamos a pasar a terapia dirigida contra FLT3. Y mañana media hora entera. Publicidad gratis. Y Jorge Cortés, como todos lo conocen muy bien y habla, siempre aprendemos cosas, ¿no? Y podemos dividir LMA en todos esos grupos morfológicos según la clasificación FAB, pero no tiene mucho sentido comparado con la clasificación molecular, porque uno no da una terapia dirigida a M3, M3 es la excepción, porque es asociado siempre con la lesión molecular. Y por eso M3 y el resultado molecular, muy bien, terapia dirigida. Y ya desafortunadamente fue sesión paralela que hemos perdido todos, de Miguel Sanz y sus colegas. Pero cada cosa tiene su translocación, y si hay una terapia dirigida, probablemente va a ser dirigida contra la translocación, la mutación que tiene la leucemia. Y por eso mejor no hablar de M2, 3, 4, 5, 6, sino de la mutación que tiene la leucemia. Y si vemos aquí en rojo, esos son los 18% de los niños con LMA que tienen FLT3 como la mutación que está empujando las células leucémicas a crecer y a sobrevivir. Y por eso esos 18% de los pacientes podrían beneficiar de un fármaco que puede luchar contra FLT3.
Y aquí vemos qué es esta ITD, que es Internal Tandem Duplication, o duplicación interno. ¿Y por qué interno? Porque la membrana de la célula es la parte verde, y la parte intracelular abajo y extracelular arriba. Y por eso es interno, porque es dentro de la célula que hay una duplicación de esa parte del receptor, que lo hace muy sensible para hacer crecer mucho las células leucémicas. Y aquí vemos la sobrevida según el estatus de FLT3, que si no es duplicado, 76%, si es duplicado, 45%. Eso fue el protocolo anterior, sin sorafenib. Y aquí vemos algo muy bonito, ¿no? Es como una prueba Rorschach. Y uno ve tal vez las flechitas rojas, donde hay el FLT3, los inhibidores de quinasas de tirosina, cuando tienen actividad contra FLT3, eso aparece como una burbuja roja muy grande en la región de la flecha. Y si ven 1, 2, 3 de la izquierda abajo, es sorafenib, que estamos incorporando en el protocolo actual. ¿Por qué? Porque tiene burbujas grandes en donde está la flecha, que muestra que hay una sensibilidad a las células leucémicas mieloides a ese fármaco. También a sunitinib, también a todas estas otras moléculas, pero otra vez no quiero hablar de moléculas que no han llegado a fase 1 o fase 2, porque va a tomar mucho tiempo antes de usarlos diariamente. Y si uno usa sorafenib, es el dosis máximo de 400 miligramos, y la dosis es dividido mañana y noche, 200 miligramos por metro cuadrado por dosis, dos veces al día. Y funciona en ciertos pacientes, estudio fase 1, uno ve la parte de arriba, fue antes y después de 7 días de sorafenib, monoterapia, y una respuesta muy, muy gratificante. El problema es que la respuesta con monoterapia no es duradera. Igualmente con clofarabina, con cualquier cosa, si un paciente tiene 3, 4, 5 recaídas, ¿por qué esperamos que vamos a curarlo con un solo fármaco? Por eso la combinación de citarabina antracíclico como base, agregando terapia molecular, agregando nuevos fármacos y agregando terapia celular. Y aquí vemos estudio fase 1, que está poniendo todo juntos, clofarabina, citarabina y sorafenib, en fase 1 para pacientes en segundo, tercero, cuarta recaída. Y pasamos a terapia celular brevemente, y eso podría ser anticuerpos, podría ser células natural killer, que están ahí a la derecha, y es una célula que viene del linfoblasto, puede diferenciar en linfocito B, linfocito T o célula natural killer, o como asesino natural, puede ser. Difícil explicar eso sin puntero, pero vemos en la parte izquierda células normales en azul, y esas células normales tienen ese MHC clase 1, y cuando llega el asesino para matar, ya tiene señal MHC1 que dice, yo soy célula normal, favor de no matarme. Es como el Passover, uno pone la sangre de la oveja y el ángel de la muerte pasa y no mata a la gente adentro. Es eso, la sangre de la oveja, es el MHC clase 1, para reconocimiento del self. Y por eso no mata a esas células. Afortunadamente, muchas células cancerosas pierden la expresión en la superficie de ese MHC1, clase 1. Y por eso son vulnerables, cuando llega el natural killer, puede matarlos. Y por eso pacientes con inmunodeficiencia tienen más cánceres, porque ya tal vez tendríamos todos cáncer, si no fuera por la vigilancia del sistema inmune para encontrar esas dos o tres células mudadas y matarlos, porque no tienen el MHC clase 1 y no tienen la protección así en la puerta. Y vemos aquí a la izquierda, a la derecha, la célula que no tiene la protección. El célula natural killer tiene ese receptor que activa la muerte, el ataque de la célula contra el tumor. Aún peor este, pero lo bueno es que uno, si uno va a hacer terapia celular, hay que comparar muy bien los haplotipos del donante que va a donar las células asesinas y el recipiente
que tiene a veces una expresión ligera de MHC clase 1 en la superficie. Y por eso seleccionar, usamos siempre el mamá o papá, pero entre esos dos seleccionamos el papá que tiene más antagonismo.